Y el impacto del virus llega también a Grecia, más concretamente al campo de refugiados. Estamos hablando del campo, el campo de Moria, la isla de Lesbos, donde se vieron afectados muchísimos migrantes. Estamos hablando de migrantes en condición de refugiado. ¿Por qué? Porque la semana pasada se dio un incendio muy grande provocado por unos solicitantes de asilo, luego de que se detectaran 35 personas contagiadas. Cuando se detectan esas 35 personas, intentan avanzar con un programa para aislar a aquellas personas y redistribuir a la gente que está hacinada en ese lugar. Digo, no están en las mejores condiciones para hacer frente al virus. Y bueno, eso generó una reacción por varios de los que estaban allí, que incendiaron el lugar. No hubo víctimas fatales, pero 12.000 refugiados quedaron sin lugar y están actualmente y desde hace una semana viviendo al costado de las rutas sin una condición mínimamente digna y mínimamente cubriendo mínimamente los, digamos, los reparos mínimos para tener cierto acceso a la salud, al agua potable y a todo esto que se necesita para vivir en términos generales, pero más que nada en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo. Esto, por supuesto, lo que generó es que Grecia pida ayuda, solicite ayuda a la Unión Europea, porque dicen que solos no pueden hacer frente a esto. Recordemos que Grecia es como el lugar a donde llegan principalmente los migrantes y sobre todo los refugiados en condiciones realmente paupérrimas, que vienen de Pakistán, también de Siria y de Afganistán, y que intentan de esa manera luego pasar al continente europeo. Pero lo que pasa es que quedan contenidos en esa isla. Es por eso que Grecia ahora está pidiendo colaboración por parte de la Unión Europea para poder resolver esto de la mejor manera posible.